Queridos periodistas, si vivimos en una sociedad, habitante del sur, una esquina del Río de la Plata, y la que por lo menos hace 50 años, que a nadie se le ocurre cuestionar las autoridades electorales que nos hemos dado, incluso en tiempo de dictadura militar, esta la dictadura procesó un plebiscito que salió contra sus intereses, increíblemente, y hasta la dictadura militar respetó la decisión que había tomado la gente. Que tal vez no somos perfectos, tenemos nuestro defecto, pero fuimos acumulando esa conciencia nacional colectiva porque nos pasamos 50 años en guerra, por 1870 a 1904, guerras que despedazaron al país por no tener pureza electoral. Y fue tan grande el sacrificio que pagamos que aprendimos como una marca en nuestra historia que respetar el juego democrático con pureza era, a la larga, la mejor solución para una sociedad. Y aprendimos que a veces rotaban un partido, que perdían. Hubo un partido que gobernó 90 años consecutivos y perdió las elecciones y entregó el poder, y así sucesivamente. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora estamos en otro tiempo. Hay un actor inconmensurable. Tal vez algún día podamos lograr que en las redes quienes ponen sus conceptos tengan que poner su identidad, su firma, porque frecuentemente, no 100%, pero a veces las redes son el nido de los cobardes que no dan la cara. Y eso termina envenenando las relaciones de una sociedad, de un pueblo, cargando las pilas. Tal vez sea un gesto de madurez que tengamos que darnos hacia el futuro. Pero lo que queremos transmitir que la tranquilidad y la paz de la sociedad es un valor tan importante que uno se da cuenta cuando se queda. Mientras tanto, no le da valor. Y es por eso que la gente más veterana debe tener la obligación de abrirle los ojos. Nunca tendremos soluciones perfectas, porque los hombres no somos perfectos. Pero vamos subiendo de a poquito, escaloncito de civilización, para tratar de dejar un mundo un poquito mejor que el que recibimos. Y esta cuestión, la respeto entre las fuerzas políticas, entre las disputas electorales, nos parece que es esencial. ¿Por qué? Porque la vida continúa y los ecuatorianos van a seguir viviendo en su país, con sus logros y con sus dolores, en el fondo pertenecen a la misma raíz. Por esto nosotros encarecidamente les pedimos que tengan la paciencia de esperar los resultados que sean necesarios y eviten desgarramiento en todo lo posible. Toda nuestra simpatía hacia el pueblo ecuatoriano, que nos ha tratado como si fuéramos hijos en estos días. Lo único que nos duele un poco la pierna de tantas fotos que tuvimos que sacarnos por ahí, pero es un pueblo que tiene una inmensa simpatía. Por eso
felicito, porque van a tener un cambio institucional. Un presidente va a terminar su periodo y le va a entregar el gobierno a otro presidente. Y eso, en la dolorosa historia de Ecuador, no es una moneda fácil. Pero las nuevas generaciones muchas veces se olvidan de lo que vivieron años atrás. Y ese capital que hoy tienen, lo tienen que cuidar. Gracias de mi parte por tanto afecto, y gracias en nombre de esta comisión, que va a dejar una delegación técnica hasta que se anuncie el resultado definitivo de un proceso electoral que viene muy justito y que está allí. Gracias.